problema de la teoría. He visto qué significa la praxis para Adolfo Sánchez Vázquez y cómo en la praxis está el fundamento mismo del marxismo. No se es marxista si no tiene uno el propósito de pasar de la teoría a la práctica. Y vemos que hay en Bolívar Echeverría una especie de modificación en la balanza entre teoría y praxis. Bolívar busca esa renovación del marxismo y esa radicalidad del marxismo en la teoría. No está satisfecho de la teoría que tenemos por teoría marxista hasta ahora y busca otra concepción de la teoría. Y entonces dice cosas realmente sorprendentes que he discutido con él, que he empezado a discutir con él y que me propongo discutir con él profundamente. Primera cosa, no hay una modernidad, hay varias modernidades. Eso que entendemos como modernidad, es decir, la aparición del racionalismo y la aparición del ser humano como centro de la filosofía, como propósito de la filosofía, eso no es la única modernidad, hay varias modernidades. Y esas varias modernidades corresponden a diferentes a diferentes etos, digamos, ¿no? Que hay el clásico, el romántico, el barroco. Y él se queda con el barroco. Y entonces piensa que hay una modernidad barroca y hay una modernidad clásica. Es decir, hay diferentes modernidades. Incluso dice, tal vez Marx no deba ser incluido en la modernidad. Cosa realmente sorprendente. Siempre hemos pensado que los grandes pensadores de la modernidad son Marx, Freud, Nietzsche, Darwin, los cuatro grandes nombres del siglo XIX. ¿Verdad? Entonces dice Bolívar, no, hay más de una modernidad. Y tal vez Marx no esté en la modernidad. Está en otra modernidad que todavía no hemos sabido definir. Porque corresponde a diferentes etos. ¿Qué es un eto? En principio, a mí me pareció, no voy a tardar mucho en terminar, en principio a mí me pareció que etos era lo que hemos entendido en la teoría marxista como superestructura, ¿no? Había una base estructura, que eran las relaciones de producción, y había una superestructura moral, artística, religiosa, etc. Pero no. Para Bolívar, el ethos es la superestructura y parte de la estructura. Es decir, parte de la relación de producción. ¿Por qué? ¿Por qué este invento de Bolívar Echeverría de varias modernidades y de un ethos barroco? Porque está pensando en América Latina. Está pensando en América Latina. Y dice, en América Latina, esa modernidad que nos traen es la modernidad europea. No nos damos cuenta que es la modernidad que no nos corresponde. En lo cual yo discutiría. Desgraciadamente, nosotros no escogimos ser occidentales, pero lo somos. No nos dieron a escoger. Claro, ha dicho Roberto Fernández de Retamar que lo de Oriente y Occidente son puntos geográficos, ¿verdad? Que acabarán siendo eso, puntos geográficos. Ahora se predomina más la idea de norte y sur, ¿verdad? Pero lo cierto es que una concepción europea eurocentrista ha plasmado en América Latina una concepción también occidental y también eurocentrista. Entonces, ¿cómo romper eso? Acudiendo a algo que sea específicamente latinoamericano. ¿Qué es lo que sería? Otra modernidad distinta. Hay una modernidad occidental, racionalista, ilustrada, allá ellos. Hay otra modernidad nuestra, América Latina, barroca. Y entonces habla del barroco de los jesuitas. Entonces está en la idea de que los jesuitas trajeron una modernidad a América. Él empieza a decirme, yo no digo tanto, pero en realidad ese es parte del pensamiento conservador contemporáneo, es lo que yo le diría, ¿verdad? Es decir, que la modernidad ha venido a América no a través de la Ilustración, no a través de las reformas borbónicas, no a través del Jardín Botánico, de la Escuela de Minería, de la Academia de San Carlos, no, ha venido con los jesuitas. Es decir, con una modernidad en contra del rey, porque los jesuitas eran galicanos, eran enemigos del rey. En el primer artículo de la Orden de Jesús, de la Compañía de Jesús, dice, nuestra única obediencia entera y total es al Papa, no al rey. Cuando hay un problema entre el rey y el Papa, los jesuitas están siempre con el Papa. Entonces el rey estaba siempre en contra de los jesuitas, porque eran los elementos traidores en su propio seno. Por eso viene la expulsión. Cuando viene la expulsión, se expulsa a unas gentes que están en contra de la metrópoli. Aparentemente,
aparentemente, y que han creado un criollo, un sentimiento criollo que no es español, aparentemente. Y entonces sobre eso configura Bolívar Echeverría una modernidad distinta para nosotros y un ethos barroco. Lo que pasa es que dice al final, lo que pasa es que a los jesuitas los expulsaron. El expulsarlos no supimos si pudieron haber cristalizado esa modernidad en una realidad social. No lo sabemos. No más. Él está, en ese sentido, cuando él dice que hay varias modernidades, no dice que hay varias modernidades una detrás de otra, sino que hay varias modernidades al mismo tiempo. Es decir, son modernidades que no son temporales una detrás de otra, sino geográficas. Una modernidad americana, una modernidad asiática, una modernidad europea, es decir, geográfica. Y entonces rechazan el progreso. Cosa que a mí me resulta también molesto, por decirlo de alguna manera. Porque él dice, no aceptamos una concepción meramente progresista. La palabra mero o meramente siempre me molesta, ¿verdad? No aceptamos una concepción meramente progresista. Y si le quito el adverbio, no aceptamos una concepción progresista, porque yo tampoco acepto una concepción meramente progresista, pero acepto una concepción progresista, porque no es meramente progresista. Es como cuando se dice, el arte no es un mero reflejo de la realidad. Pero claro que no es un mero reflejo. ¿Quién ha podido decir nunca que el arte sea un mero reflejo de la realidad? No es un mero reflejo de la realidad. Lo que se quiere decir es que el arte no es un reflejo de la realidad, y ahí sí ya no estoy de acuerdo. El arte eso no es un reflejo de la realidad. Puede no serlo, pero puede serlo. Entonces, cuando se dice el arte no es un mero reflejo de la realidad, protesto. Es una trampa de lenguaje. Y cuando digo que estamos en contra de una concepción meramente progresista, en que lo progresista es ingenuamente... No, protesto, porque podemos no ser ingenuos y podemos no ser meramente progresistas, ¿no? Es decir, yo recuerdo Lezama, Max, Lezama Lima, que decía, la historia es como una inexistente y bipolar lluvia horizontal. Es decir, la historia es una lluvia horizontal, algo que nos moja horizontalmente y que progresa, que avanza, linealmente. Linealmente, entre comillas, por supuesto, porque hay muchas líneas. Hay líneas quebradas, líneas curvas, elipses, parábolas, etc., ¿no? Bien, para terminar, hay una anécdota de Malcolm Silvers. Es un profesor norteamericano que enseña historia de Estados Unidos en una universidad de Italia, creo que en la Universidad de Venecia. Un gringo estupendo que no puede vivir en su tierra y se va a Italia, a una universidad italiana. Y dice que durante la independencia de Estados Unidos, en las tropas de Washington, había soldados que no estaban dispuestos a pelear si hacía mal tiempo. Es decir, si Washington decía el ataque y empezaba a llover, decían, lo dejamos para mañana, para cuando pase la lluvia, ¿verdad? No combatimos con mal tiempo. Hoy hace mal tiempo. ¡Poh! Filosóficamente, políticamente, socialmente, institucionalmente, ¡poh! Pasamos un tiempo realmente. Tenemos que decir, no es momento para pelear, como los soldados de Washington, no, con este tiempo yo no peleo. También decía Mariátegui, la grisura de nuestros tiempos, ¿verdad? O sea que llevamos décadas en esa enfermedad de nuestro tiempo. Bueno, yo solo quería decir que con este libro de Estefan, como otros que nos hacen también pensar y que nos muestran que se puede y se debe combatir con mal tiempo. Gracias.